Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar un tutorial. Puede ser tanto en Alexa como en Google, pero en este video vamos a centrarnos en Google Assistant. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una rutina para los que tienen abanicos, aire acondicionado de esos que se conectan, que cuando digamos la palabra tengo calor, encienda el aire o el abanico. Tengo calor. Cuando diga tengo frío, se apague. Entonces, vamos a crear esta rutina en Google Assistant. Luego haré otro video explicando en Alexa cómo hacer una rutina para que funcione con esas mismas palabras. En este caso, vamos a nuestra aplicación de Google Assistant o Google Home. Pero como la mayoría de personas usa Google Home, vamos a utilizar Google Home. Luego que estamos en nuestra aplicación, vemos la opción que dice rutina. Luego que le damos la opción que dice rutina, vamos a donde dice más para crear una desde cero. Luego que tenemos esta parte, vamos a añadir si quiero que eso ocurra por una voz, que es lo que queremos que ocurra cuando diga tengo calor, que encienda. Tengo frío, que apague. Porque si lo ponemos por tiempo, siempre a esa hora que pongamos va a ocurrir esa rutina. Entonces vamos a darle por voz. Entonces dice qué frase vamos a utilizar. Y voy a poner tengo calor. Entonces cada vez que diga la palabra tengo calor, nuestro dispositivo, sea un abanico, sea un aire de esos que se conectan, va a encender. Pero podemos poner más palabras, pero no podemos poner tengo frío, porque no podemos hacer una rutina con una palabra de apagado. Entonces vamos a poner otra palabra que se simbolice con el calor. Podemos poner lo que queramos, no necesariamente tiene que ser esas palabras, sino pueden ser las que ustedes quieran. Vamos a poner calefacción. Pueden poner cualquier palabra. Vamos a dejar esas dos. Cuando diga tengo calor o calefacción, nosotros vamos a poner la acción que queremos que ocurra. Entonces, como nosotros lo que queremos es activar ese enchufe inteligente que está conectado con el abanico o con el aire, que también es de lo que se conecta, vamos a buscar los dispositivos. Entonces le damos a donde dice ajuste de dispositivo. Entonces vamos a seleccionar el dispositivo que queremos. Por ejemplo, si le doy aquí, él va a seleccionar todos, pero si le doy aquí, yo puedo seleccionar entre todos los dispositivos que tengo el que dice aire. Entonces, ¿qué queremos que ocurra? Bueno, queremos que cuando yo diga esas palabras, este dispositivo, solamente este dispositivo, encienda. Entonces le damos donde dice done o hecho, le damos de nuevo donde dice hecho, le damos a guardar y ahora vamos a probar a ver si esa rutina funciona. Ok, Google,
Tengo calor. Entonces, como pudieron ver, encendió el aire. Vamos a probar de nuevo para que vean. Ok, Google, apague el aire. Claro, apagando el dispositivo aire. Entonces, voy a encender mi cámara por unos segundos para que puedan ver cómo funciona este dispositivo. Ok, Google, tengo calor. Entonces, podemos ver de esa manera sencilla, poner palabras que queramos a el dispositivo inteligente. Eso sí, tienen que tener un enchufe inteligente para poder conectar ese aire o ese abanico para cuando digan esas palabras, el enchufe inteligente entienda y pueda hacer esas funciones, o Google pueda hacer esas funciones a través de ese enchufe. Entonces, vamos a probar la segunda palabra, que era calefacción. Tienen que poner palabras que el asistente pueda reconocer y puede identificar para hacer dicha función. Entonces, vamos a probar la última palabra que puse. Ok, Google, calefacción. Y como pudieron ver, Google acaba de encender el aire acondicionado. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.